El Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas inicia labores en 1927 con el propósito de formar una generación de maestras competentes e idóneas que lideraran procesos educativos en Colombia. En el escenario actual, el IPN se articula como una unidad académica administrativa y centro de prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional, una escuela de maestros que contribuye a la formación en tanto invita a que los maestros en formación conozcan, comprendan y actúen en las dinámicas del aula y de la vida escolar, una oportunidad para articular los conocimientos adquiridos en la universidad, a los saberes, las propuestas y las prácticas de sus maestros. El IPN es un espacio de innovación, investigación y práctica docente. Líder en procesos pedagógicos en educación formal, educación especial, educación para el trabajo y desarrollo humano de niñas, niños, adolescentes y adultos. Particularmente, la educación especial es un programa de innovación que desde 1968 ofrece el IPN como un campo de exploración e investigación interdisciplinaria, con la formulación de propuestas pedagógicas alternativas que tiene como resultado una formación integral. La apuesta por la formación integral del ser, entendida como la marca y la tradición que ha caracterizado históricamente al IPN, se organiza alrededor de la convivencia, la pasión por el saber y la innovación pedagógica. La convivencia y la pasión por el saber definen y le dan sentido a la apuesta pedagógica del IPN y atraviesan tanto el ámbito académico como la cotidianidad y la cultura institucional. La convivencia es la posibilidad de construir diariamente con los demás un espacio en el que cada integrante asume derechos y responsabilidades. De esta manera, sus principios están fundamentados en el respeto por la diferencia, en el desarrollo integral del educando en cuanto a sus cualidades y capacidades y en la conciencia de su responsabilidad con los espacios que lo rodean. La convivencia es parte de la práctica docente y, por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes disciplinas se convierten en un espacio de formación y de construcción de comunidad. El enfoque restaurativo es una propuesta para orientar y tramitar los conflictos en el IPN, para aprender de ellos a partir del reconocimiento del otro. Favorece la formación de sujetos capaces de autorregularse, solidarios, empáticos y respetuosos de la alteridad. Otra razón de la escuela es el conocimiento. El papel de los maestros hoy en día es enseñar a pensar, a buscar, a preguntar, en últimas, a sentir pasión por el saber. Esto es, fomentar su interés por buscar la naturaleza de las cosas, del mundo, de la sociedad y de la existencia. La innovación junto con la investigación son un imperativo en el IPN dada su condición de escuela pionera en el campo de la educación. La investigación, como parte del proceso formativo de los estudiantes, contribuye a que interroguen el mundo a partir de procesos de exploración y de indagación y analicen sus propias problemáticas, así como las de sus contextos específicos. La proyección social en el IPN se desarrolla alrededor de programas como el Servicio Social Estudiantil, la articulación con la educación superior y el mundo del trabajo, egresados o la alfabetización, educación básica y media para adolescentes, jóvenes y adultos entre los 18 y los 80 años, provenientes de estratos 1, 2 y 3, en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad social y con bajos recursos económicos. Los egresados proyectan al IPN hacia instituciones de educación superior, en el sector productivo y organizaciones sociales o culturales que les permitan a dichas entidades la ampliación de su responsabilidad social. El proyecto Fronteras integra de manera dinámica la vida académica, cultural y convivencial de los estudiantes de las instituciones colindantes al IPN.
el Colegio Educativo Distrital Usaquén y el Centro Cultural Educativo Reyes Católicos, y a partir de allí, con otras instituciones educativas. Se trata de pensar en dinámicas institucionales para aprender de otros y a crecer, al tiempo que aportamos a otras comunidades educativas y por esa vía a la política pública educativa. Actualmente, la declaratoria del Instituto Pedagógico Nacional IPN como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación reconoce al plantel como baluarte en la historia de la educación pública en Colombia, ratifica su carácter pedagógico como formador de maestros y le otorga garantías para continuar siendo pionero en investigación, así como un referente pedagógico y académico para el país y Latinoamérica.